Un saludo a todos los albañiles de México y del mundo, especialmente a las mujeres albañiles que también les gusta la construcción. ¡Qué bueno! Les voy a presentar el video de cómo se pega el tabique, la forma de pegar. En este momento voy a subirlo arriba para hacer el muestrario. Ya de la plomada pueden ir a video de cómo se ponen los hilos, cómo se ponen plomos, pero también les voy a explicar un poco. Permítanme subir. Lo primero que hay que hacer es poner el equipo de seguridad, porque ya estoy aquí a tres niveles. Cuando comencé se ve el vacío como a 10 metros. Acá abajo tengo micros abajo, puse la cuerda de vida. Es lo que debemos hacer los trabajadores cuando estemos a una altura de 1, 2, 3 niveles, y es una altura, es una caída mortal. Requiere del equipo de seguridad, cascos, gafas, porque no nos entre la mezcla, el polvo, guantes, el arnés. Hay que engancharse de esta forma, porque si esperamos una caída, si el tendido se llega a mover, nos vamos y quedamos colgados, porque muchos accidentes ocurren porque por parte del equipo. Bueno, este va a ser principalmente para los pobres aprendices que están aprendiendo, quieren saber cómo se pega el tabique, de qué forma. Esto es para un pegado tabique o tabique rojo. Va de esta forma. Se pone la mezcla. Lo voy a hacer despacio para que vean cómo se pega. Pone la mezcla así. Pasan la cuchara en el centro para que se abra. Pasamos este lado para que se volee así. Tomamos el tabicón. De esta forma se pega. Se deja así como 8, 10 centímetros. No, nunca se pega hacia arriba así, porque no son galletas. No, no queda presionado la mezcla. De esta forma se retira. Se arrastra el tabicón. A la mezcla que va arrastrando, con eso sella la junta. La junta queda a presión, apretado la mezcla. Volvemos a tomar el tabicón, hacemos lo mismo, retiramos el tabicón a 10 centímetros, arrastramos la mezcla, apretamos, con lo que se llena, queda bien apretado. De esta forma, para que el pegado quede seguro. Si nada más lo ponemos encimita así, queda flojo la mezcla. Después, con un sismo, después el muro se mueve y se abre porque no está bien apretado las juntas, para que forme un solo cuerpo de esta forma. Arrastremos la junta que llevamos, la mezcla, aprieta la junta de esta forma. Muy apretada la mezcla. Ya cuando se va agarrando práctica, ya se hace mucho más rápido. Ya pegarán metros y metros a diario. Ya cuando sean oficiales buenos, se pegarán de 15 a 20 metros cuadrados de tabicón o tabique rojo. Mochetas, digamos, mochetas son de 10 metros porque son más chicos, pero siempre hay que comenzar. Así se comienza, despacio, para aprender, después ya se va agarrando práctica. Acá las juntas, como se ve, tienen que ir dentadas, así como esto, para que el concreto se agarre de este lado, para que no se abra después con firmes, que se empiece a abrir. Más fácil que se abra cuando sabéis que está recto, que esté dentada. Va a costar más, ya va a tener más agarre el concreto. El otro lado igual. Ahora, para que el plomo no falla, debe ser un plomo pesado, casi de medio kilo, poco más de medio kilo, porque en la altura se mueve con el aire, se plomea de esta forma. Siempre el muro debe quedar bien a plomo. Ahí se ve que despega solamente de 1 a 2 milímetros. Debe quedar bien a plomo el muro. Al otro lado lo mismo. Acá hacemos lo mismo, entre abajo,
2 centímetros, porque si el muro está bien chueco, pues hay que meterle 4 centímetros de aplanado, y eso no es correcto. Después se truena por lo mismo grueso de la mezcla. Así como debe quedar el muro bien aplomito, bien pegado. Cuando se hace el colado, que en concreto entre el tabique de entrado, porque nosotros estuvimos en Ciudad de México, si sufrimos del sismo, los muros, cuando viene el temblor, se abre, luego se fisura. Por eso se recomienda el reglamento de construcciones que vaya dentado todos los muros. Es para los estudiantes también, que les gusta la construcción, también los oficiales, llevar de esta forma en el pegado de tabique. Muchos albañiles que yo conozco dicen que esto no rinde mucho el ingreso, porque no se gana mucho. No, al contrario, cuando uno trabaja muy bien, cuando sea responsable de la obra, primer punto, hay que ser responsable de la obra para que tengamos buen ingreso. Y segundo, hay que ofrecer trabajo de calidad. Bien hecho trabajo, porque trabajo de calidad se recomienda solo. Es como una imagen, habla más que 1000 palabras. El tercero, hay que tener precios accesibles para que nuestro cliente pueda contratarnos, y así tenemos trabajo todo el tiempo, nunca nos fallará. Es muy bueno actualizarse, capacitarse, para que caminemos juntos de acuerdo a la tecnología, como va avanzando la tecnología. Hay que capacitarnos, porque el nuevo reglamento de la construcción de México para noviembre y diciembre va a ser nuevo, en el cual las obras se van a hacer más estrictos. Toda la construcción, todo el ramo de edificios, casas, todo la construcción se va a hacer más estricto. Para eso se va a requerir albañiles capacitados, actualizados. Nosotros nos prestamos a esto, vamos a caminar de acuerdo con la tecnología y tendremos buenos ingresos. Yo conozco muchos albañiles, compañeros, que han sacado hijos adelante con este oficio de la construcción. Han sacado arquitectos, ingenieros, me cuentan, abogados, doctores. Este oficio da para eso y para mucho más, para vivir bien, pero hay que ser responsable de la obra, hacer un trabajo de calidad para que nuestros ingresos sean favorables a nosotros. De lo contrario, pues trabajaríamos una vez cada mes o cada 2 meses, y eso no es recomendable. Para que nuestros clientes queden satisfechos, hay que dar buen trabajo a buen precio. Así como se ve esto, yo recuerdo, como digo, Carlos Cazuga: si eres pobre, no es tu culpa, y te mueres pobre, es tu culpa. ¿Por qué? Porque el éxito está arriba. Lo que no hacemos nosotros es un esfuerzo para alcanzarlo. Siempre decimos, ahí se van los conformes para que tengamos, ¿no? Siempre hay que actualizarse, capacitarse para salir adelante, y así los ingresos sean favorables. Me gusta mi video, denle un like, me gusta, suscríbanse. Preguntas y respuestas, entren a mi canal. Nos vemos en mi canal.